favor. A ver, ¿qué les pasa? Se volvió la peluca. La peluca. La peluca, brother. Juan. Dígame si nos encontramos esta noche. Juan, suélteme. Pueden vernos. Norma. Hoy amaneció mucho más linda que ayer. ¿Qué pasa? Yo de repetirme lo mismo. ¿Podría vernos? Debió tomarse el bufete a su Siria a Harrow. Excuse me. Ya arruinarás la tuya si insistes en perseguir a Norma Elizondo, ¿me oyes? Pues si fracasamos es por nuestra voluntad. No por tu ambición. Ya deja de manejarnos y ahora sí la pones al pobre. Si piensas que voy a permitir, no, pero... De lo contrario, voy a llamar al arquitecto para que lo reemplace. Yo lo haría ahora mismo, mamá, ¿para qué esperar? Si ellos tuvieran toda la culpa, lo pensaría. Pero debemos ser justos y reconocer que... Eva, ¿puedo pasar? Sí, doña Sara, pase. ¡Norma! Necesito contar. Pero... ¡Dios mío! Ya déjalo, Juan. Déjalo que vaya a ver a su cantante. ¿No ves que se muere por ella? ¿Sí? Pues ganas no le van a faltar. Cuando la paliza que le dé. Cuando la paliza que le dé. Cuando la paliza que le dé. Ya déjalo, Juan. Déjalo que vaya a ver a su cantante. ¿No ves que está loco por ella? La verdad es que fue difícil arreglar los problemas con Sarita, ¿eh? Es cierto que tiene su... ¡Puta, qué bueno eres, cabrón! Le decía el Billy de aquí. Pues no la amaba sinceramente. Es que no me motivaba, era farmacéutica y... ¿Te acuerdas cuando me dio el catarro? El señor es amigo mío y está en la obligación de respetarlo. Por un comino. ¿No? ¿O qué te importa a ti, Juan? Dice Juan, son unos peles de buena extensión, ¿no? Pues yo creo que si los compramos podríamos hacer de nuestras propiedades una de las mejores haciendas de la región. ¿Eso estoy seguro? ¿Estás bien, Franco? ¡Chido! A ver, ¿no la vieron en esa hacienda corriendo feliz de la vida? No se iba a casar conmigo, le importa un pepino, estoy seguro. Si se quieren, si se quieren. Si sueltan, tú, ¿qué? Siempre lo mismo.